Muy buenos días, es un placer estar con ustedes nuevamente en una serie de los programas que ha estado coordinando la Subdirección Tecnológica a lo largo de 5 sesiones. Hoy cerramos con un último documento. Es un placer verdaderamente para la Subdirección Tecnológica estar acompañada de mis compañeros del Departamento de Planes y Programas. Están con nosotros el profesor Francisco Wong, la profesora Rosa María, ¿Qué tal? Buenos días. Elvia Miranda, Hola, ¿cómo están? Alejandro Rex, Buenos días. Norma ¿Qué tal? Buen día. Gusto en verlos nuevamente. y Rafael. Mucho gusto, muy buenos días. Les decía que es un placer porque, bueno, como ustedes se dan cuenta, hoy compartimos este espacio con todos los autores de los documentos que se han venido presentando. Así es que, por favor, a todas las escuelas que nos ven, un saludo muy cordial y sobre todo recordarles que estamos aquí para responder sus dudas, sus inquietudes, acompañarlos también en este proceso y trabajo con los alumnos que realizamos día a día. Es un placer entonces estar con ustedes y compartir el escenario con un nuevo documento, una compilación de las estrategias didácticas, de las cuales algunas ya hablaron aquí, otras no tanto, pero que justamente hoy tendremos la oportunidad de hacerlo. En este documento ustedes van a encontrar una información bastante útil, pero que no quisiera adelantarme. Quisiera que cada uno de los autores justamente ahondara en este trabajo. ¿Les parece? Entonces vamos a empezar con alguno de nuestros compañeros preguntándoles cuál es la importancia de este documento. Elvia, Gracias. ¿cuál es la idea central? Gracias. La idea aquí es que los maestros y coordinadores de actividades tecnológicas puedan profundizar en algunas estrategias didácticas y se proponen una serie de ejercicios, ejemplos, a manera de que esto pueda fortalecer su práctica docente. Y principalmente esa es nuestra intención y nuestro objetivo. Muy bien. Entonces, la idea de elaborar esta compilación es recuperar los materiales de los otros textos y aumentar otros, ¿o nos podrías precisar un poquito más? Sí, claro que sí. Es un material de apoyo en donde nosotros integramos algunas de las experiencias que ustedes como coordinadores de actividades tecnológicas han vivenciado y para esto vamos a pasar algunas imágenes en donde seguramente ustedes se van a reconocer y van a saber pues todo el trabajo que ustedes han hecho en estos espacios ha ayudado a elaborar estas estrategias didácticas, estos ejercicios. Estas intenciones en donde se recuperan sus apreciaciones, sus comentarios. En este momento estamos pasando unas imágenes que corresponden al seminario del 2009. Bueno, a continuación, ¿no? Mira, lo que pasa es que nos informan que, bueno, los técnicos están tratando de resolverlo y en el momento en que sea posible correrán unas imágenes. Mientras tanto, Elvia, ¿qué te parece si nos comentas respecto a la estructura del documento? ¿Qué encuentra aquí? ¿Está dirigido a quién? ¿A los docentes? ¿A los alumnos? ¿Nos podrías dar mayor información? Claro que sí, es un material de apoyo que nos va a servir sobre todo a los docentes, independientemente del énfasis que nosotros estemos impartiendo, porque la idea es de que estas estrategias nos ayuden finalmente a retomar algunos temas o subtemas de nuestro programa de estudios y podamos nosotros alcanzar los aprendizajes esperados. Finalmente, si nosotros o ustedes más bien como coordinadores de actividades tecnológicas están realizando la asesoría interna en su plantel, seguramente más de un maestro tendrá duda de cómo llevar a cabo la entrevista, por ejemplo, y ustedes con este material podrían orientarse. La idea es de que este documento sea parte vivencial para el coordinador y también para el docente. El documento está estructurado en dos unidades, dos grandes unidades. La primera unidad tiene que ver con los elementos generales de las estrategias didácticas. Segunda parte de la unidad nos van especificando cada una de las estrategias didácticas. Cabe señalar que cuando se hizo esta compilación de estrategias, teníamos en mente, teníamos como documento importante en ese momento, el programa de estudios preliminar.
En este momento podemos nosotros identificar que de nuestro programa de estudios 2011, en el apartado de orientaciones didácticas, se agrega otra estrategia más, que es el estudio de casos. Ese, por ejemplo, esa estrategia no viene contenida en este material. La idea entonces es que, recuperando todas estas estrategias didácticas, el lector pueda ubicar algunas lecturas de tipo informativo que le va a ayudar a identificar algunos elementos metodológicos con respecto a la estrategia en cuestión, y algunas otras lecturas de apoyo. Estas lecturas de apoyo les van a ayudar sobre todo para poder contestar algunos ejercicios o llevar a cabo los ejercicios prácticos o actividades prácticas que vienen contenidas. Muy bien, yo creo que la explicación ha sido muy explícita, y recuperando algunas de las ideas que acaba de mencionar Elvia, recordarles justo lo que acaba de mencionar. Estos documentos de apoyo tienen que ser llevados a la práctica de acuerdo con el Acuerdo Secretarial 593. Recordemos que este es de reciente emisión, y entonces eso es lo que nos rige en la educación tecnológica. Importante que estos documentos, estas estrategias, nosotros las llevemos a nuestra práctica docente, incorporando los elementos que caracterizan a la actual asignatura de tecnología. Muy bien, Elvia, ¿nos podrías platicar algo respecto a la entrevista, a la visita dirigida? Claro que sí. Las emisiones anteriores han comentado sobre la visita dirigida, y decíamos entonces que esta visita tendría que tener un objetivo educativo, tendría que ubicarse en algunos temas y subtemas, y tenía que tener como que una planeación, una preparación. Si nosotros ya tenemos en mente hacer una visita dirigida, podemos aprovechar esa estancia en la empresa o en el museo para, o independientemente del lugar el que visitemos, para que nosotros podamos formular en primera instancia una entrevista y llevarla a cabo. Igual que la visita dirigida, la entrevista requiere de un tiempo de preparación. Nosotros tenemos que identificar qué temas o qué subtemas va a estar correspondiendo, qué objetivo tenemos en nuestra entrevista. Sabemos de antemano que una entrevista es un diálogo asimétrico, en donde uno trata de conocer más, aclarar algunas dudas, y entonces es oportuno que en esta planeación de la entrevista el chico, con ayuda del docente, pueda formular una serie de preguntas. Estas preguntas pueden ser abiertas o cerradas, y normalmente o de manera inicial podríamos nosotros tener la preferencia de una entrevista de tipo estructurada, donde previamente el chico su guía de preguntas, para que en el momento de la ejecución tenga idea de qué es lo que se va a preguntar. Bueno, hay que cuidar, por ejemplo, la redacción. Este trabajo, bueno, lo tiene en acompañamiento el chico con el docente. Recordemos que es una parte de responsabilidad también del chico, la responsabilidad de lo que él quiere aprender y cómo lo va a aprender. En este sentido, ya que están elaboradas estas preguntas, se va a llevar a cabo la ejecución de la propia entrevista, y esta entrevista debe de marcarse muy bien al entrevistador. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el objetivo? Tenemos que plantear también los tiempos de la entrevista y recoger la información a través de grabación, por ejemplo, o alguna reseña. En este sentido, cuando termine la entrevista, cuando regresamos nosotros a nuestro laboratorio de tecnología, es importante que recuperemos esta información. Es importante que recuperemos esta información. Es importante que recuperemos esta información con todos los chicos. A lo mejor podríamos hacer una proyección de lo que nosotros grabamos en esa entrevista, y algunos chicos dentro del grupo podrían estar identificando o valorando si se cumplió el objetivo de la entrevista, la forma en la que se presentaron las preguntas, el cuestionamiento de las preguntas, si fue idóneo, la actitud que asumió el entrevistador, cuál fue
El comportamiento o la sensación o lo que las emociones que surgieron en ese momento por parte del entrevistador. En fin, de esta manera podemos nosotros llegar hasta la propia evaluación de estos contenidos utilizando una o más estrategias didácticas. Muy bien, Elvia. Aprovechando también tus comentarios, ¿qué aportación le proporciona a los alumnos el que los maestros utilicen estas estrategias didácticas? Bien, en principio la entrevista es como el contraste de lo que el chico ya investigó previamente, de la investigación documental con respecto a un tema, y llevarlo al ambiente en donde se desarrolla la situación e indagar si efectivamente esto se presenta en la cotidianidad. Ese sería uno de los elementos. Otro elemento, bueno, se propicia lo que es el aprendizaje cooperativo, porque cada una de los integrantes del equipo que va a formar esta entrevista va a tener una función importante y van a tener entonces que comprometerse a realizar las tareas y se promueven también los aprendizajes esperados. Muchas gracias, Elvia. ¿Les parece entonces con este panorama general un poquito es motivar a la lectura, a que ustedes consulten el documento y ahonden más en esta información? ¿Les parece que vayamos ahora con nuestro compañero Alejandro Rex? Al final haremos algunos otros comentarios, pero a fin de no restarles tiempo a cada uno de nuestros compañeros, vamos a pasar entonces con nuestro compañero Alejandro Rex, quien nos va a hablar también de otras estrategias didácticas incorporadas en este documento. Alejandro, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de entrar al primer tema en el que me tocó participar en el documento, quiero comentarles que cuando me invitó Elvia a participar, me pareció muy bonito el formato que tiene el documento, porque primero nos presenta una lectura informativa y después nos lleva a hacer un ejercicio de aplicación. Ese formato lo vamos a ver en todos los ejemplos que se presentan en este documento. Este documento entonces tiene pues un formato diferente. Nos invita primero a realizar la lectura informativa y la lectura informativa nos ilustra sobre cada uno de los tópicos y inmediatamente después se ve un ejercicio de aplicación. Entonces, dicho lo anterior, quiero platicarles cuál fue la aportación que hice para este documento y que le pregunté a Elvia qué es lo que queremos particularmente en este documento. Y ella me invitó a participar en el tema de investigación documental para que este tema de investigación documental lo relacionáramos con el análisis sistémico. Nos pareció interesante hacer esa mezcla. Hoy sabemos que la investigación documental es una estrategia didáctica y que el análisis sistémico es un método. En ese entonces, en el 2009, todavía no estaban determinados en ese sentido, eran las dos estrategias, pero no importa si es estrategia o es método, se pueden complementar muy bien. En el acuerdo entonces, hoy la investigación documental es una estrategia y me permitiría platicar de ella un poquito. ¿Qué información tiene nuestra lectura de referencia? Nos habla de la importancia de la investigación documental y creo que es fundamental promover en los alumnos y también en los maestros la investigación documental. No sé todavía si en las escuelas hacemos o no investigación documental. Lo que sé es que hacemos consultas. Hacemos consultas en diferentes fuentes, tal y como nos establece la lectura. Hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias. Pero también tenemos otros recursos que nos dan información. Incluso hoy la información de primera mano la están generando redes sociales. Y las redes sociales arman información con los tweets, con los correos, con toda la información que nosotros estamos subiendo cotidianamente desde nuestro celular, por ejemplo. Entonces esa información de primera mano es la información que tenemos al alcance, que no la leemos de alguien que está interpretando, sino que se está generando. Es importante saber que tenemos fuentes de acceso de información de primera mano,
pero también ya viene la información secundaria, que es información que ha sido procesada por alguna otra persona o alguna otra organización, y que tenemos también muchísimas fuentes, pueden ser libros, puede ser internet, pueden ser periódicos, pueden ser revistas, en fin, todas estas, todos estos elementos que hablan sobre investigación documental están en las referentes de la lectura. Entonces, la idea aquí es promover entre maestros y alumnos que esta consulta sea sistemática, que sepamos lo que vamos a ir a consultar. Muchas veces, cuando entramos, por ejemplo, a internet, nos perdemos en los hipertextos. Tecleamos en algún buscador el tema y hoy el problema, el paradigma hoy es que tenemos demasiada información. Antes nuestro problema es que no teníamos mucha, pero el problema hoy es que hay demasiada y quizá nos perdemos en toda esa información. De acuerdo contigo, Ale. Y estarás también de acuerdo que a veces como profesores nos gana un poquito a lo mejor la cantidad de alumnos, el tiempo, los tiempos escolares a veces también son un poquito presionantes y entonces pedimos de manera muy abierta que los alumnos investiguen, ¿verdad? Sí. Y no les decimos un poquito cómo, dónde o cuál es el propósito de esta investigación. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Sí, no les damos algunos tips. Y precisamente, ¿cómo lo resolvimos Elvia y yo? Tuvimos que seleccionar algún tema o algo que nos diera la excusa para entrar a la información. Y como lo relacionamos con el análisis sistémico, pues volvimos a pensar a ver qué objeto o producto tecnológico podría permitirnos entrar a la información. Y bueno, aquí traje mi material didáctico y quiero que me apoye un poquito Norma, gracias. ¿Cómo conocemos a ese producto tecnológico? Generalmente le llamamos pues un aerosol, ¿sí? Y bueno, ya cuando empezamos a revisar la información, fíjense que el aerosol es el producto que sale, ese es el aerosol. Sí, sí tiene aire comprimido, pero… Para que vean, ¿sí?, que sí es cierto. Sí, tenemos listos hasta los efectos, ¿verdad? Así es, o sea… Bueno, esto es el aerosol, y el aerosol es ese vapor que tiene pequeñas gotitas que van a… el producto que está contenido va a salir así, en forma de gotitas con aire comprimido, ese es el aerosol. Listo. Bueno, entonces, en el documento, ¿cómo lo concretamos? Presentamos información abierta sobre el aerosol. Información abierta que tiene que ver con su definición, cómo apareció, cómo fue cambiando, qué aplicaciones tiene, en qué ámbito se aplica, etcétera, etcétera. Es información abierta precisamente para hacer énfasis en el manejo y en el acceso de la información en estas fuentes. Y después dijimos, bueno, pues lo podemos concretar en un análisis sistémico. ¿Qué quiere decir esto? No estamos haciendo el análisis sistémico sobre la marcha, o sea, no estamos sentados en el monitor de la computadora y ahí estamos viendo ya las categorías, no, estamos haciendo un paso previo. Primero estamos seleccionando información. ¿Qué información? Pues la del aerosol, ¿sí?, o la del pulverizador, en algunos casos también se encuentra así. Y los tips para los muchachos después serían cómo vamos a aprovechar esta información, esta investigación documental, para trabajar ya un análisis sistémico. Ahí está la relelación que tenemos de las dos de los dos elementos, la estrategia y el método. Información muy concreta. O sea, no quisimos revisar del aerosol 20 hojas o 30 cuartillas o 40 cuartillas, porque también los muchachos les cuesta trabajo, les aburre, les es muy tedioso revisar tanta información. Entonces sugerimos en el documento que nosotros como maestros hagamos este trabajo previo de selección de información. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué queremos que desarrollen los jóvenes. Entonces empezamos a hacer la selección y presentamos en el documento 5 cuartillas.
dos hojas y media, no más. Y creemos que con esta información básica de fuentes de información, podemos ya hacer la siguiente actividad, que es precisamente el análisis sistémico. ¿Por qué? Porque el análisis sistémico ya nos va a establecer las categorías para trabajar la información. Ahí le vamos a pedir ya a los alumnos que hagan una revisión de antecedente técnico del aerosol, del consecuente técnico del aerosol, de los impactos ambientales que ha ido generando el aerosol, en fin, de los cambios sociales que ha generado. Imaginen cuando empezó, y me acuerdo, yo sé que son todos muy jóvenes, pero me acuerdo cuando en la casa había mosquitos en la noche y me decía mi mamá, vamos a llenar la bomba de DDT, y sacábamos el contenedor, poníamos el DDT y luego con la superbomba, ¿no?, con el émbolo, lo que hacíamos era mezclar el aire con el DDT y ya salía el aerosol, pero, perdón, nada que ver con este producto que ha cambiado tanto tiempo, en tan poco tiempo, y además las aplicaciones. Si revisamos la bibliografía, sí empezó con DDT, pero después cambiaron a los perfumes, pero ahora si nos ponemos a hacer o aromatizantes, pero si le pedimos a los jóvenes que nos hagan un listado de las aplicaciones que tiene, saldría un listado enorme, porque prácticamente en todos los ámbitos, en el ámbito médico, industrial, etcétera, tenemos la aplicación. De tal manera, estamos otra vez tratando de buscar productos que sean del ámbito inmediato de los muchachos y que sean también de aplicaciones en diversos ámbitos. Hasta aquí, bueno, este es lo que yo les puedo comentar sobre mi participación en este documento, y les invito a realizar la lectura de esta información previa y los ejercicios que están planteados para hacer un análisis sistémico. Gracias. Muchas gracias, Ale. Y como ustedes verán, bueno, pues Alejandro insiste, ¿verdad?, en que los docentes tenemos la gran responsabilidad de acercar los contenidos programáticos, los aprendizajes esperados a nuestra cotidianeidad y por supuesto a incorporarnos y a contextualizar nuestra cultura tecnológica para que de esta manera tengamos una información útil que motive y participe al alumno a trabajar con nosotros. Bien, antes de continuar con nuestra compañera Norma, quisiera agradecer a las escuelas que están conectadas, la técnica 38, muchas gracias, 7, 37, 50, 98, 11, 20, 44, 60, 70, 82, 93, 69, 74, 75 y otras más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguirnos y por sus comentarios. Reciban por favor los panelistas saludos de todas estas escuelas, gracias, de la comunidad de secundarias técnicas. Y aquí nos complementan alguna información, nos dice por ejemplo la técnica 38 que las visitas se pueden realizar al interior del plantel o a la carpintería de la esquina, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo, de eso se trata. Recuerden aquí que Elvia ha sido muy puntual en lo que tenemos que ser muy cuidadosos, es que tengamos un propósito, ¿verdad, Elvia? Que respondamos a los propósitos de nuestro trabajo en ese momento, que haya una intención, que haya una planeación y una organización. Bien, de tal manera también la técnica 98 nos complementa, dice, somos partícipes de las redes sociales, también confirmando o ratificando el comentario que hizo Alejandro respecto a que son un inicio de información bastante interesante. Bien, continuamos entonces. Norma, si eres tan gentil de continuar con tu comentario respecto a juego de papeles. Juego de papeles y dilema moral. Muy gracias, bien. Eli. Pero sí, el Ale hizo que me cayeran los años encima. Él mataba moscas con la bomba, a mí me tocó matamoscas todavía. Pues imagínense, ¿verdad? Eso era muy elevado para mí, Alecito. Pues te ves muy bien, Normita. Pero bueno, yo les vengo a comentar, por invitación de Elvia, dilemas morales y juego de papeles, que ya en el programa de hace 15 días ampliamente fue explicado por parte de Rosy Miranda. Como decía Alejandro, siempre hay una primera parte en la cual se les está proporcionando en este texto lecturas informativas sobre esas estrategias didácticas.
En el caso de dilemas morales, nos presentan los dilemas morales reales y los hipotéticos. Y en juego de papeles, lo que tenemos que hacer desde la motivación, la preparación, vienen ejemplos específicos que se han aplicado a nivel de primaria, en diferentes rangos de edades, a nivel de secundaria. Y viene una parte que es la que a mí me gustaría comentar, que es una experiencia que aplicamos en un seminario para coordinadores. Con un trabajo previo, tuve la oportunidad de trabajar tanto con Rosy como con Elvia para poder estructurar este ejemplo. Elaboramos un texto un poco hipotético y un poco con cuestiones de manejos tecnológicos reales, que es la entrada por primera vez a un andén de Metrobús y el manejo de las tarjetitas y todo esto. Y representamos a personas de diferentes extractos morales, culturales y educacionales, con unos objetivos previos muy bien planteados en una guía de observación, y sometimos a los coordinadores a este juego de papeles. Déjenme comentarles que fue una experiencia demasiado lúdica. Hubo quien se disfrazó de abuelita con su rebozo, alguien se ha de acordar por ahí que estuvo conmigo en el grupo, que andaba feliz con el rebozo. Conseguimos muñecos, canastas, sombreros, muletas, andaderas, bastones, para poder representar todos y cada uno de los personajes que estaban en este juego de papeles, y nos permitió observar y ver cuáles eran los principios morales y cómo ellos, los maestros que participaron en esto, empezaban a jerarquizar en este juego lo que nosotros habíamos previsto desde un principio. Retomando lo que se comentaba en el programa de hace 15 días, esa estrategia nos permite el ir estableciendo firmemente una cultura tecnológica, el ir estableciendo también en nosotros mismos y en los alumnos, porque ojo, no podemos pedirle a los niños algo que nosotros no estamos haciendo y nos estamos dando a nosotros mismos, el tener una conciencia ecológica y de respeto hacia el contexto en el que vivimos. César me preguntaba el otro día, ¿tú estás de acuerdo con esto? Le dije, yo encantada. Fue una sesión muy rica de comentarios con los compañeros, con nosotros mismos, inclusive entre las tres cuando estuvimos planteando este ejercicio. Yo creo que fue algo divertido desde el principio, desde cómo empezamos a estructurar el ejemplo sin perder de vista qué era lo que queríamos lograr. Yo considero esta estrategia como una invitación a hacer más afable nuestro trabajo en el aula. No porque tengamos que manejar temáticas muy formales, hay que hacerlo de manera muy recta y estirada. Lo podemos hacer de una manera lúdica, flexible, en donde tanto los participantes, que en aquella ocasión fueron los coordinadores, como nosotros como coordinadores de grupo, créanme que nos divertimos maravillosamente, ¿sí? Entonces, insisto, yo los invito a que lean este compendio de estrategias, a que si quieren ahondar un poquito más en esa estrategia de juego de papeles, retomen el texto de hace 15 días, y en serio, aplíquenlo en sus grupos, maestros. Se la van a pasar bien, se van a divertir. Eso sí, avísenle a las autoridades, porque si oyen mucho ruido, no vayan a pensar que estamos haciendo todo menos trabajando. Y yo creo que se vale, ¿no? Yo sí los comparto esa experiencia. Fue algo muy grato. Nos permitió conocer más a nuestros compañeros coordinadores. Eso es algo que no siempre lo podemos hacer. Y si lo concretamos con ellos, ustedes con los niños que tienen un trabajo cotidiano con ellos, va a ser más factible poderlo hacer.
Muchas gracias por tu comentario, Norma. Gracias, Eli. Bien, y continuamos ahora con Rafael, quien nos va a platicar un poquito sobre el proyecto técnico. Rafa, adelante, por favor. Gracias, Liz. Gracias, compañeros. Es algo importante hablar de proyecto técnico o proyectos en tecnología, puesto que es uno de los métodos que nos caracterizan desde hace ya algunos años, desde la propuesta de 1995, y claro, con sus matices y con todos sus aspectos que lo van haciendo diferente de otros subsistemas, ¿no? Secundarias generales o telesecundarias. Hablar de proyecto, sin ánimo de que caigamos en proyectitis o nos enfermemos de proyectitis, es algo que a mí me ha gustado, me ha apasionado, porque estos experimentos empezaron desde el 2002. Allá propusimos en un concurso nacional los elementos y identificamos algunas competencias que nos permitieron establecer algunos parámetros y hacer algunas reflexiones sobre lo que es el proyecto y cada una de sus etapas. Y quisiera comentarles en la primera imagen que vamos a tener, ¿sí? Y posteriormente en la segunda, donde se ven ese número de etapas presentes todas hoy en una propuesta armada a partir de varios autores, y donde encontramos algo muy importante, que es la identificación del problema. Ese punto tan importante que parte o que requiere de una situación problemática, y que dependiendo de cómo el maestro logre encauzarla, logre plantearla a los alumnos, nos va a permitir que ellos desarrollen todas sus habilidades, nos va a permitir que desarrollen también su o desplieguen toda su imaginación de una manera muy práctica, muy sencilla, y que los haga sentir a gustos, y que al final del proyecto vean que las cosas funcionan, y ya sea un objeto, ya sea un sistema o ya sea un proceso, pero que funcione, y eso nos llena de alegría a nosotros como docentes, pero sobre todo a los alumnos, y les hace un bien el encontrar que ellos son capaces de poder realizar cosas. Hablando del planteamiento del problema, a partir de una situación problemática que recomendamos sean situaciones reales, pero si no es posible, por lo menos plantearles situaciones que sean creíbles, que sean acordes a su nivel de desarrollo, y que contengan los elementos mínimos indispensables para que ellos puedan deducir de ahí sus posibles soluciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues inmersos en un contexto, en ciertas condiciones, ellos puedan proponer alternativas viables y factibles. Si nosotros les presentamos una situación que contenga problemas, como dicen, débilmente estructurados, les estaremos dando un amplio panorama y podrán encontrar una infinidad de soluciones que nosotros mismos no podemos imaginar. Esto yo ya lo viví a lo largo de estos años. He encontrado que soluciones que jamás pensé podrían funcionar, pero cuando yo planteaba problemas muy cerrados, los alumnos se sentían hasta frustrados, y lo he visto en las clases que he observado, en donde el maestro les dice: para mañana van a traer cable, socket, focos, interruptor y un juguete y demás materiales, y al día siguiente los alumnos lo pueden llevar o no, pero están conscientes de que pues es algo que tal vez no les interese, y lo van a hacer porque representa calificación o porque les interesa cumplir con el maestro. Tendrán sus motivos, pero ellos no lo plantearon, ellos no lo propusieron, ellos no van a encontrar una satisfacción al buscar alternativas de solución e implementarlas. Entonces, estos son aspectos sobre los que hay que reflexionar en cada una de las etapas. Y quisiera comentar de manera breve, así que también me parece muy afortunado el primer ejemplo que nos pone de lo que no debe de ser un planteamiento de imagen objetivo. Eso me parece maravilloso. De hecho, nosotros anteriormente, tal vez en una mala traducción, cuando hablábamos de las etapas propuestas por Hutchinson, decía que imagen diseño breve, y yo creo que era una mala traducción, porque el imagen objetivo se refiere a los objetivos
por los que estamos realizando ese proyecto, y se figura uno un escenario posible de cómo podían ser las cosas si no existiera el problema. Entonces ahí radica la importancia. No queremos que de antemano nos hagan un bosquejo, un boceto, un croquis, un esquema de cómo sería la solución. No, no, no nos referimos a eso. Nos referimos a cómo sería un mundo mejor con esa solución, cuando ya no existiera el problema. Pero así nos podemos ir platicando muchos detallitos de cada una de estas fases del proyecto, que aquí me permití en este documento hacerle algunas sugerencias cuando se iba a implementar con los coordinadores, porque se les plantea una situación en Chiapas y se les deja abierto, pero por motivos de tiempo o de recursos se les va induciendo, se les va llevando a la elaboración de un artefacto, de un objeto. En este caso fue un deshidratador, no lo hicieron completamente real, a escala, hicieron un prototipo muy sencillito, y utilizamos materiales que ya teníamos aquí en el departamento. Y fue algo, pues, para muchos maestros divertido, si no lo expresaron. Íbamos nosotros pasando grupo en grupo, planteándoles nuestras situaciones, nuestros propósitos, y también invitándolos a trabajar. Algunos no lo lograron terminar, entonces es algo importante porque vimos la frustración de ellos al no acabar su proyecto. Y pues sí, es la recomendación de que los proyectos deben ir acorde a los tiempos, a los recursos que los alumnos poseen o de los que pueden disponer. Entonces, esa es la invitación a que sigamos trabajando con el proyecto, y tal vez vamos a sacar muy pronto un documento que lo vamos a relacionar mucho con la representación gráfica y el proyecto, sobre todo tratando de ir aclarando algunas dudas que hemos visto a lo largo de varias observaciones que hemos realizado en las escuelas, y sobre todo el planteamiento del problema, ¿sí? Dejar al alumno libre, que elija, que plantee, que proponga, que debata, que discuta. Eso es lo rico de la educación tecnológica, es un espacio abierto donde la disciplina es completamente diferente a todas las demás. Aquí se vale hablar, se vale pararse, se vale hacer ruido. En las demás tal vez no, pero aquí sí se vale. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Bueno, pues también agradecemos a las escuelas secundarias técnicas 12, 10, 6, 22, 68, 65, 51, 46, que nos están acompañando. Y justamente, Rafa, fíjate que aquí tenemos comentarios de algunos de nuestros compañeros en los planteles que opinan que muy saludable, muy recomendable, y que les agradecen sus aportaciones y sus comentarios, que les están orientando bastante. Y en específico nos dicen que todos los docentes tenemos que implementar cualquier estrategia didáctica, solamente hay que plantearlo en el plan de unidad didáctica. Así es, no olvidemos que es un trabajo de planeación, efectivamente. En la técnica número 9 nos dice que los docentes y coordinadores agradecen su asesoría referente a los contenidos de los libros de apoyo. Saludos a todos. La técnica 69 enfatiza entonces que es muy importante tener siempre presente lo que el alumno hace asociado con lo que esperamos que aprenda. Efectivamente. Y para continuar con estos comentarios sobre este documento, tenemos ahora la participación de nuestros compañeros Rosy y Francisco Wong. Adelante, Rosy, por favor. Muchas gracias. Bueno, otra de las estrategias didácticas sugeridas por el programa de estudios de la asignatura de tecnología es la resolución de problemas. Esta estrategia didáctica no es novedosa para todos nosotros, ya que desde 1995, en el modelo curricular de educación tecnológica, se estaba proponiendo con el objetivo de que los chicos puedan identificar todos aquellos problemas de la vida cotidiana para plantear soluciones. Estas soluciones pueden ser, como ya lo comentó Rafa, en algún momento pueden considerarse como descabelladas o fuera de lugar, ¿sí? Sin embargo, el trabajar en equipo les permite comparar, contrastar sus puntos de vista y enriquecerlo. Entonces, esta situación problematizadora es la que va a contener una serie de problemas,
problemas de la vida cotidiana para que sea un factor que detone ese desafío, esa inquietud del alumno por resolverlo. También quisiera comentar que en el programa de estudios, en el apartado específicamente de organización de los contenidos para secundarias técnicas, nos indica de manera muy precisa que debemos de incorporar la resolución de problemas en todos los bloques de nuestro programa de estudios. Entonces, es un aspecto importante de tener contemplado en nuestra planeación didáctica. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que el alumno le encuentre sentido y significado a todo lo que está aprendiendo. ¿Sí? Vamos a vincular los contenidos de nuestro programa con la vida cotidiana. ¿Sí? Es un vínculo para establecer, ¿sí?, la importancia de lo que estamos analizando y de nuestros conocimientos previos para buscar soluciones. Entonces, bueno, no vamos a ahondar más allá de esto. Quisiéramos presentar un ejemplo que lo estuvimos trabajando con el profesor Francisco Wong, también para ustedes conocido del departamento. Amigos, muy buenos días. Como ya ustedes escucharon que la estrategia de resolución de problemas, vamos a dar un ejemplo a partir de una situación problemática. Se trata de un alumno de nombre Juan Carlos, que estudia la secundaria técnica en un pueblito de allá de Michoacán. Su familia, que está integrado por varias personas, por ejemplo, tenemos que el primo Osvaldo se dedica a hacer el amasijo. Enseguida tenemos Lupita, que se encarga de hacer las divisiones, proporcionar diferentes tipos de cantidades, ¿no? Posteriormente, el primo Andrés le da forma a lo que es propiamente la masa. Silvia hace el rallado del pan. El tío Toño se dedica a hornear precisamente este producto. Posteriormente, Sergio se encarga de transportar los canastos con este producto y Lucía se encarga de vender. En tal caso de que todos los integrantes de esta familia ya tiene una tarea específica. Juan Carlos ha observado de que el tío Toño no ha tenido la precaución de no lavarse las manos cuando está horneando el pan y está en contacto muy cercano al calor. Precisamente debido a esto, el tío pues ha sufrido lo que es la artritis, ¿sí? Entonces, bueno, este alumno, Juan Carlos, solicita a sus compañeros de tal manera de que, de acuerdo a sus conocimientos, buscar una solución para que el tío Toño, ¿sí?, tenga una mejor calidad de vida. Dejamos esta pregunta abierta para que cada uno de ustedes tenga precisamente una respuesta, ¿sí?, a este caso. Gracias. A partir de este ejemplo, nosotros podemos ubicar que estos problemas se deben de contextualizar. Ese contexto debe de ser cercano para el alumno y de esta manera que sea inquietante, sea motivante para el alumno y llevar a cabo alternativas de solución. Otro elemento es el plantear la invitación para que se genere este trabajo de manera colaborativa y plantear alternativas y la puesta en marcha de esta solución.
Ustedes, como pueden ver, hay una relación de las diferentes estrategias didácticas, porque por ejemplo, si nosotros realizamos una visita a una panadería, a un lugar de este tipo, como ya lo señaló el profesor Won, en donde se realiza el pan casero, podemos observar una serie de problemas. Lo podemos plantear de manera, redactarla de manera contextualizada, y es más, realizar una entrevista con las personas que están llevando a cabo estas actividades. Entonces ya estaríamos aquí incorporando la entrevista. Podemos identificar ciertos problemas. Ya tenemos también la estrategia de resolución de problemas. Y es más, podemos llevar más allá hasta el planteamiento de un proyecto. Entonces, esta es la manera de ejemplo, que estas estrategias didácticas todas nos proporcionan ciertos elementos para que los chicos puedan analizar, vivenciar, reflexionar y sobre todo proponer soluciones. Hay que recordar que la solución de problemas es una competencia para la vida que está en nuestro plan de estudios y es una de las características de nuestra asignatura de tecnología. Bueno, por nuestra parte, muchas gracias, Eli. Gracias, Elvia. Bien, quisiéramos preguntar entonces a Elvia, que ha coordinado este trabajo y como ustedes ven, también es una muestra de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, que se realiza en el Departamento de Planes y Programas de la Subdirección Tecnológica. Elvia, ¿qué comentario nos puedes hacer de manera final sobre la importancia, la trascendencia de que los docentes siempre contemplemos estrategias didácticas en nuestro trabajo? Yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta a quién va dirigida nuestra enseñanza, que es precisamente a nuestros alumnos, identificar esos niveles madurativos o cognitivos y también identificar aquellos intereses. Yo creo que estos son elementos importantes en los que hacemos sentir al chico como un chico vivo, un chico actuante en su desarrollo, en su pensar y también en la manifestación de sus emociones, que esa es la otra parte que en ocasiones también a los maestros, a los coordinadores, a los ATPs, a los seres humanos se nos llega a olvidar, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Elvia. Ya para cerrar nuestro programa, ¿qué les parece si les pedimos a nuestros compañeros que nos hagan un último comentario a manera de conclusión para cerrar esta sesión de trabajo? ¿Les parece? Empezamos, profesor Francisco Wong, si eres tan amable. Bien, la resolución del problema es una estrategia muy, muy bonita, en donde a través de una situación problematizadora se pueden ver las diferentes necesidades que se tienen. Entonces, pues sí, les invitamos para que de una u otra manera intervengan en la cuestión de la resolución de problemas. Gracias. Bien, nada más comentar que esta es una probadita de todo el trabajo que estamos realizando como ATPs y es muy importante conocer sus necesidades a través de nuestros compañeros jefes de enseñanza, los coordinadores, para enfocar esta problemática y trabajar en equipo. Cada uno de nosotros tiene una parte muy importante y como decía la maestra Elvia, nuestro eje central, ¿sí?, lo que nos mueve son los alumnos y vamos a trabajar por ellos. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Bien. Elvia, sí, adelante por favor, adelante, adelante. Bien, creo que este es un material que nos invita a reflexionar, a interactuar con los otros, con nuestro compañero de al lado y que no lo tomemos este material también como un recetario, esa es una alternativa a la que ustedes le pueden hacer algunos ajustes de acuerdo a sus necesidades y que bueno, son bienvenidos aquellas observaciones que nos hagan respecto al trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Elvia. Alejandro, si fueras tan gentil. Bueno, yo quiero reiterarles la invitación para desarrollar investigación documental. La investigación documental tiene el propósito de sistematizar
de saber qué vamos a hacer con esa información y saber qué queremos investigar o qué información queremos rescatar de las diversas fuentes. Supongo que es muy útil para los maestros porque tenemos un problema grave en las escuelas. El corta y pega que se realiza es muy grave. Y si empezamos a visualizar esta idea de investigación documental, tenemos la obligación de informar para qué queremos esa información y cómo la vamos a emplear. Entonces, son tips que nos da el documento y más que nada les invito a que realicen los ejercicios. El formato del documento es para revisar la información previa y después realizar los ejercicios. Entonces, me parece fundamental revisar este aspecto. Gracias. Sí, fíjate, Are, que justamente nos comparte la técnica 101 este interés de nosotros. Dice, es importante crearles a los chicos el interés porque investiguen, utilizando los medios con que cuente a su alrededor. Efectivamente. Entonces, compartimos con la técnica 101. Muchas gracias por su aportación. Normis, si eres tan amable. Gracias, Eli. Pues, es una invitación. Una invitación muy amable a que no estemos haciendo lo mismo en los salones de clase, a tener toda una variedad como en buffet de estrategias que nos permitan hacer más atractivo, más, yo me atrevería a decir, más seductoras nuestras clases para que los jovencitos estén a gusto con nosotros. En específico a lo que a mí me tocó trabajar es hacer esto más amable, más divertido, más relajado y de una manera jocosa, quedarnos con conceptos a veces tan intangibles como son las cuestiones morales que trascienden no nada más en la educación tecnológica, sino en nuestra vida cotidiana. Retomo la postura de mis compañeros, por favor, díganos qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan. Tenemos a nuestros compañeros jefes de enseñanza que gracias por estar aquí, están ahí atrás de las cámaras, algunos compañeros jefes de enseñanza, por medio de ellos nos pueden hacer llegar cuáles son sus necesidades. Y aprovecho para agradecer estos tiempos que nos ha dado el subdirector y agradecerle también el hecho que nos ha permitido decir lo que pensamos y sentimos. Gracias. Gracias, Norma. Rafa, si eres tan amable. Pues agradecer el espacio, la oportunidad de expresar nuestras ideas y por último mencionar que el trabajo con proyectos es una gran oportunidad. Nosotros hicimos la propuesta de un proyecto técnico donde el desarrollo de todas las etapas concluía con un conversor de energía. Algunos lo recordarán, fue una latita de Coca-Cola inmersa en otra, con una generación de energía, transformación de energía, y pudimos demostrar que auxiliado de algunas otras estrategias didácticas podíamos abordar todos los contenidos de primero, de segundo y de tercer grado. Las orientaciones didácticas y los métodos no están de más, son una oportunidad. Y retomo lo que ha dicho Magalis muchas veces, las competencias, en especial en tecnología, son sentimiento, conocimiento, pero sobre todo es hacer, un saber hacer. Muchas gracias. Bien, con esto entonces damos por terminada nuestra sesión, dando a conocerles a ustedes algunos aspectos generales del sexto documento de apoyo. Hasta este momento hemos entregado estos documentos a los docentes que así han ocurrido a la dirección general. Nos faltan algunos otros, les hacemos la invitación que quien no haya recibido aún sus documentos, sus programas de estudio, por favor acudan al Departamento de Planes y Programas donde se los entregarán. Regresando de este periodo de receso que ya está muy próximo, les daremos a conocer las fechas para los maestros que aún no tengan estos documentos. Por parte de la Subdirección Tecnológica, es un placer haber estado en este espacio, compartirlo con ustedes y una vez más estamos a sus órdenes a través de nuestros compañeros jefes de enseñanza y de los compañeros asesores técnico-pedagógicos del Departamento de Planes y Programas. ¿Alguien quiere decir algo más, compañeros? No. Agradecer a los compañeros de producción. Gracias por sus indicaciones, gracias por ayudarnos
en esta aventura de estar hablando en la frente a la maquinita esa que no es fácil. Ah, es esa de ahí. Pero les digo, todavía no sé para dónde me voy. Muchas gracias por enseñarnos a movernos en este ambiente. En verdad, lo aprecio. Gracias. Y que además hoy se convirtió en un recurso para que nosotros pudiéramos estar en contacto con los docentes. Gracias.